Sí, nos alegra ver este centro y también conversar con los chicos y también el personal de la gobernación. Como UNICEF iniciamos este año un nuevo ciclo de cooperación de 5 años y ahí dentro de este programa vamos a continuar con los esfuerzos de la colaboración con la gobernación en este área. UNICEF que nos viene apoyando en estos últimos años con su cooperación para seguir fortaleciendo este sistema de justicia restaurativa, dándole oportunidad a esta juventud que realmente ya está con todas las condiciones aquí para poder salir adelante. Realmente acá se ve el trabajo que se está desarrollando desde el gobierno departamental, dándole estas herramientas de orientación, de pedagogía, de educación y de deporte también a esta juventud para siempre fortalecer ese camino de decisiones positivas y poder reinsertarlos a la sociedad, que ese es el objetivo de estos centros, poder rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad, y que realmente estamos teniendo ya los frutos, estamos viendo el ambiente, estamos viendo la disciplina de los jóvenes que están cambiando. Es muy importante que todos los padres de familia, todos los entornos sociales de esta juventud también sean parte de estos programas y que podamos cambiar todos los entornos y que ellos realmente puedan ser personas de bien. Vamos a continuar trabajando, está el compromiso de nuestro gobierno departamental con toda esta juventud para realmente reintegrarlos a la sociedad y no vuelvan a cometer los errores pasados.